Yaritza Maris, la valiente. Yo empecé a cantar en México, en fiestas, bodas, serenatas, fiesta del pueblo. Y a los 20 años me casé, me vine a vivir aquí a San Antonio, quedé embarazada y nació mi bebé. Y después de todo eso, bueno, me convertí en ama de casa. Y desde que llegamos, nosotros hemos visto, tengo talento, mucho talento. Mi papá y mi esposo siempre me decían, Yari, tú tienes que ir. Me convencieron y fui. Me nace del corazón. Yo le tenía un miedo a lo que me fuera a decir Pepe Garza. El señor Pepe Garza se puso de pie, se puso de pie. No pude contener las lágrimas de la emoción, porque él es el más rudo de todos. ¿Cuánto quieres? ¡Yari Damaris! Aún soy ama de casa y como toda ama de casa, tengo muchos quehaceres. Pero ahora aprovecho cuando lavo trastes, hago la comida, estoy barriendo, trapeando para poder ensayar. Mi motivación es mi esposo, mi hijo, y mi mamá y mi hermano. Por ellos quiero ganar y porque tengo talento, mucho talento. Desde San Antonio, Texas, ella es Yaritza Maris, la valiente. Déjame volver contigo. No hay trucos ni juegos de palabras, es que no encontró otra forma más sincera de decir, déjame volver contigo. Yo no puedo soportar ser en acá, Yari. Vente, manita, qué guapa, guapa, guapa. Muchas gracias. Venías con la esperanza de ver qué te decía Pepe Garza. ¿Cómo crees que te fue? Bueno, yo me sentí cómoda, estoy muy nerviosa, me siento bien, creo que lo hice bien, espero la crítica de... Venías muy bien, perfecto, casi diría yo. Pero en el Reina Esclavo Mujer... Te diste una desbarrancada... Que te puede costar el pase a la final. Yo no sé el público qué vaya a decir, porque hubo una entre el Reina Esclava y Mujer. Ahí quisiste hacer algo que no te salió. Sí, soy yo feyón. La neta. ¿A usted le gustó? Pues a mí se me hizo también muy bueno, nomás el Reina Esclava Mujer. Aquí lo estoy enfrente. ¿Y cree que le cuesta el pase a la final? Yo creo que la gente es muy buena y sabe que hay una gran artista detrás de eso. Y un error, pues a cualquiera se nos pasa. Gracias. Yo tengo una buena y una mala. La buena es que yo estoy de acuerdo con Don Cheta. Todos tenemos errores. Cheto, de cualquiera. No, Cheta. Dijo Cheta. Dijo Cheta. Va de nuevo y diga Cheto. Bueno, tengo una buena y una mala. A ver. La buena es que estoy de acuerdo con Doña Cheta. Ahora fue Doña. Ahora fue doña. Todos tenemos un error. Y se nos pasa. La mala es que hay demasiado talento y no sé si el error sí te cuesta el pase a la final. Pues sí, siento feo, pero... ¿Crees que te cuesta el pase? No sé. Yo solo espero que las personas voten por mí y me apoyen. Para ya me hiciste llorar, Garza. Con esto. ¿Te hizo falta tu esposo, tu hijo? Siempre, sí. Aquí están en Skype para saludarte. Te quieren saludar. Están ahí. Ay, qué bonita te veo. Hola, hola. Te amamos, te amamos. Hola, mi amor. Estamos contigo, mi amigo. Mi cielo, te extraño. Tú eres perfecta, tú eres la mejor. Ganas o pierdes, te amamos. Tienes un talento especial. Ay, mi vida. Te extraño, papito. ¿Cómo la escucharon, manito? ¿Cómo escuchaste a tu vieja? Perfecto.
O por eso está llorando el bebé. Todos tenemos un error y desafortunadamente fue esta noche, pero está perfecta mi esposa. ¡Ay, bonita! ¡Los saludos! Saludos y besos al baby. ¿Qué familia tienes, Yarit? A San Antonio, saludos, besotes. El apoyo y el orgullo se sienten.